Bienvenidos a una edición más de... ¿de qué? Ah, de Sport and Golf, sí, es que últimamente estoy hecho un lío con el balonmano, que ya no sé ni dónde vivo, Pero ustedes lo están viendo, ya estamos en el segundo programa y ya les advierto que vamos a continuar con el balonmano, porque además hemos llegado a un acuerdo muy interesante con el balonmano Guadalajara y vamos a tener más acuerdos con estamentos oficiales del balonmano español. Así que, bueno, ya os traeré a hablar un día de balonmano, si os apetece, Y si lo habéis jugado, que no sé, y si no lo habéis jugado, también, Porque tengo aquí a dos jugadores profesionales de pro. Uno de Handicap 36, como él mismo se denomina, José Miguel Fernández Fernández, y otro del equipo español ahora mismo que subvenciona a la federación y que le hace viajar por el mundo, y que es Pro Spain Team, que nos lo contabas hace un momento, ¿no? Víctor, que tuvimos a tu hermano Marcos hace muy poquito tiempo, ¿no? ¿Qué tal estáis? ¿Voy yo? Sí, como queráis. Venga. Yo bien. Vengo de competir, como te comentaba antes, las dos últimas semanas en Egipto, el inicio del Alps Tour. Y bueno, vengo el jueves pasado y ya pues me toca esta semana estar aquí en Málaga a entrenar y la que viene volver a competir, que voy a Francia. Que a ver, si sale bien, pues tendré opciones de jugar mejores torneos durante el año. Tu hermano, por cierto, he dicho Víctor Pastor Rufián, para que lo tengamos, y Marcos Pastor Rufián, que para eso son hermanos y tienen los mismos apellidos, como debe ser, y que está en Filipinas. Me dijo el otro día, hablando con él, que me desvelé alrededor de las 5 de la mañana y no sé por qué, le mandé un mensaje por alguna cosa que me había acordado. Y me contestó, sí, me contestó de inmediato, porque él estaba levantando, y me dijo que iba a ganar, ¿no? Que iba a ganar y que teníamos que hacer un programa en cuanto a ganar. Así que desde aquí le dedicamos que el mejor deseo y le vemos, sí. Evidentemente. Sí, ya tuvo la opción en el primer torneo que jugó, que iba libre la falta de un día, y bueno, un mal día, una mala ronda al final, pues no pudo, pero sí, yo creo que está entrenando a conciencia, además allí pues está como más relajado, digamos, más centrado en lo que tiene que estar, claro. Y la partida ahora creo que empieza, no sé si en esta madrugada empezará a competir. Madrugada española que empieza allí en Filipinas. Tú te cargas sí, los drive. Ha subido vídeos ya a Instagram jugando en pantalón largo, entonces creo que posiblemente esté ya compitiendo. ¿Tú te cargas los drive como tu hermano o no? ¿Te los llevas por delante como ha hecho? Yo no. Es que iba eso. Pero él no es el primero que rompe, ¿eh? Yo ya he visto reventar el F-Tour, ¿no? De Callaway fue, ¿no? El FTI, a lo mejor, sí, pues sí, exacto. Sí, a ver. Lo reventó sí, también. A ver, yo creo que depende de los palos. Entonces me llamó preocupado porque no sabía, que no sabía qué hacer, que estaba con mucha pena, que era un hombre que le gustaba mucho. Y nada, ya creo que le van a mandar ahora uno nuevo y apaña allí uno bueno. O sea que bien, está solucionado. Pero lo revienta por lo fuertes que estáis los dos hermanos, ¿no? Porque a mí me contaba Michel, el jugador del Real Madrid, que Dios no le había concedido lo mismo en las manos que en los pies. Y entonces se cargó el drive porque le dio... se cargó el drive y además le dio a las bolas rojas, le rebotó la bola y le dio a su compañero. Y dice, ya no he vuelto a jugar más. entonces estuvo muy gracioso, además. Pero tu hermano no es el caso. Tu hermano es que lo ha reventado dándole a la bola, ¿no? Sí, claro. Al final, de hecho, es que una de sus características es pegar muy bien el drive y siempre ha empalado mucho, digamos. Y bueno, pues ahora toca el momento de que al hecho de pegar tanto y tanto drive, pues al final, pues el uso se tiene que romper, digamos. Además, pega, porque tú lo ves físicamente, es canijillo. Está fuerte, fibroso, pero está canijillo. Que por ejemplo, Víctor es más ancho de espalda, es más grande, ¿no? Pero aún así, le pega unos bimbazos al drive. Y encima resto. Y dice, le pega fuerte y va para todos lados. No. La pega recta. Ahí dice, estoy pegando para todos lados. Y a lo mejor se está desviando 10 metros a la derecha. Que vamos, que tampoco es para tanto, ¿sabes?
Pero la pega fuerte. Bueno, pero es el campeón de España, por algo es, por algo es. Oye, hablábamos antes de empezar precisamente de eso, de vivir fuera de España, ¿no? Yo te comentaba que a mí me tocaba y a mí me afectaba mucho. Ya llegaba un momento cuando llevas 200 o 200 y pico días fuera de casa. Yo recuerdo que me levanté una vez y creía que estaba en un hotel. Me moví de la misma manera que estaba en un hotel. Le pegué a la lámpara de la persona que me acompañaba en ese momento en la cama, y se la tiré encima. Dice, ¿pero qué haces? Ah, esto, no sabía ni dónde estaba. Sí, Entonces, yo por ahora eso no me ha pasado, la verdad. entonces No, pero sí es verdad que a lo mejor el primer día sí es un poco más, sí es un poco más, más, te sientes un poco extraño, estás allí, te tienes que empezar a moverte, tienes que saber por dónde moverte, qué cosas hay que hacer y tal. Y es verdad que es un poquito más problemático en ese sentido. pero esa es la De todas vida que... maneras, vais varios, ¿no? Haciendo los viajes, ¿no? Sí, claro, ahora mismo te digo, en el Alps español puede haber unos 20 más o menos Ah, viajando. fíjate, eso es muy bueno. Tener compañía Pero hay es todos genial. juntos, ¿no? Más o menos. Sí, claro, como yo compartimos habitación con todos y tal, cenamos juntos, estamos todos como una pequeña familia, digamos. Eso es genial, eso es Sí. genial. El no ir solo es maravilloso. Oye, No. ¿Y cómo mantenéis todo eso? Porque me figuro que recibís alguna ayuda, ¿no? Es bueno contarlo, ¿no? Porque... Sí, bueno, yo ahora mismo, mira, pues tengo la suerte de tener unos padres maravillosos y que me pueden ayudar siempre que puedan, y ya me lo han dicho. Y mira, los torneos del Alp, pues por ahora, entre que el dinero que pueda contar por la familia y la ganancia que tenga, que por ahora, pues mira, he ganado un poquito para poder seguir jugando, jugaré hasta que haya. Y en el Challenge, pues, con el programa de la Federación de este año, pues ellos nos dan invitaciones para los Challenge, que jugaremos este año, a partir de mayo, y también nos dan subvención para cada torneo, nos dan, si son 1.000 euros para cada viaje. Hombre, no lo cubre, pero ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que si nos apañamos, yo creo que sí, más o menos. A ver, por ejemplo, los de España, pues ahorra un poquito. Si va ganando dinero, pues yo creo que no habrá problema para poder hacerlo todo. De fuera de España, corriendo mucho y no montando ni en autobús ni en avión, te da para estar allí una semana. Sí, yo creo que sí, que no habrá problema. ¿Hay mucha diferencia de lo que es el hospedaje en otros países con aquí en España, o más o menos los precios Bueno, suelen variar poco? también, a ver, también depende del país. Por ejemplo, ya me han dicho jugaré en Suiza. Y eso, me han dicho que Suiza, que sí, ya sabes que va a ir allí, que aunque hagas vida normal, aunque nosotros solemos coger apartamentos muchas veces Claro. y claro, estás compartiendo gastos y tal, y aunque hagas, digamos, ese esfuerzo de estar limitando el gasto, que va a salir caro. Aún así, te va a salir caro porque es un país muy caro, los vuelos son caros, los apartamentos son caros. Pero no sé, te digo, es que depende cómo viaje. Yo, si tenemos la suerte de que viajamos entre españoles y vamos viendo apartamentos y tal, que aunque te puede gastar un poquito menos y encuentras cosas muy buenas, pues no, más o menos vas sobrando los gastos. ¿Qué tienes por delante? Porque decías que te coincidían cinco Alps, tal, pero que tenías que jugar nueve Challenger y más, ¿no? Lo que te dé. Sí, bueno, juego la semana que viene juego en Francia, que es, digamos, es una escuela, pero es más un torneo que te da acceso a poder jugar más challenge. O sea, si sale bien, tendría dos o cuatro más, depende de cómo vaya. A partir de ahí, pues a partir de mayo juego para challenge completamente. Juego, pues mira, tío, empiezo en España, voy a España, después voy a Suiza, República Checa, España, digo de memoria, luego juego Austria, Dinamarca, Holanda, Irlanda, creo que es, sí, Irlanda y Portugal. Y ya, pues si consigo los de Francia, pues entre medias de ahí se meterán los torneos de Francia, ¿sabes?
Evidentemente de eso no se puede vivir, aunque ganes un gran número de torneos, ¿verdad? Bueno, el challenge sí, el challenge yo más o menos, según hemos hecho tema de gastos y tal, unos haciendo top 30, top 40, eres sostenible, digamos, cubres gastos más o menos. Pero hombre, si haciendo un top 10 ya estás rondando los, puedo decir, los 5.000 o 6.000 euros, cabe un circuito que económicamente sí. Juegas bien si eres de los top en ese circuito, si puedes ganar dinero. Y más o menos la bolsa de premios se mantiene entre el AL. Da igual donde lo celebren, más o menos la bolsa de premios se mantiene, ¿no? Que no varía mucho, ¿no? Sí, o el AL. Depende del país. Sí, a ver. Claro, no. El AL sí es verdad que económicamente es más justo. La bolsa de premios son entre 40 y 48 mil. Ya depende, por ejemplo, mira, en Egipto la suerte que hay es que no te cobran ningún impuesto. O sea, en España, por ejemplo, de IRPF te quitan un 15%, en Italia te quitan un 30%, por ejemplo, que es agonante. Y en Egipto, pues, en Egipto no te quitan nada. O sea, que algo ayuda. Algo ayuda, por lo menos compensan. O sea, la misma bolsa de premio, en un lado te quitan un 15, en otro lado un 30 y en otro te ayudan a seguir viviendo, ¿sabes? Es así. Si es que gana 10 y se llevan 3.000, joder, macho. Te digo, ojalá sea ese momento en el que gane 10, sería un buen resultado. Oye, vamos a dejarlo ahí. Yo voy a recordar que se suscriban. Miren que tengo a Golfi detrás, que ya saben que es un tiranosaurio Rex y se puede lanzar a por ustedes si no lo hacen, pero es un tío muy simpático de todas maneras. Volvemos ahora, suscríbanse, denle a la campanita. Hasta luego, Golfi, gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Volvemos ya mismo. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco, sin duda. Los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel. Supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozolanco. Tenemos detrás lo que es la Casa Club. Y nada, os voy a dar
dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofeliate. Ofeliate es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos, segunda parte y no por ello menos importante. Ah, no, que eso lo digo en la tercera. Esto, estábamos hablando de este hombre que está hecho Willy Fox, y lo que te queda, Moreno, ¿no? Así que vete acostumbrando. ¿Tu idea de lo que tienes por delante en los próximos 5 o 10 años, qué es? ¿Vivir de esto? Bueno, hasta a 10 años no llego. Sí, pero yo creo que al menos... Mira, yo sinceramente no creo que... No me veo jugando por... No sé, no te sé decir. Jugando pues en categorías categorías menores, digamos, mucho tiempo, ni con 35 ni con 40 años. Oye, yo pues me he dedicado toda mi vida a esto, tengo un cariño enorme al deporte, pero oye, tienes que tener presente que o tienes unas limitaciones o tienes un nivel. Si trabajas, y yo voy a trabajar con toda mi gana, con toda mi ilusión, y yo pienso y de verdad creo que tengo el nivel para poder vivir de esto. Si se da, perfecto, si no, pues un paso al lado y intentar disfrutarlo de otra manera, ya sea vinculado profesionalmente, ya sea pues jugar los fines de semana, cualquier cosa. Ya se verá. Efectivamente. Tú tienes tu carrera. Ya, claro, bueno, por eso te digo, también puedo estar vinculado en tema de psicología deportiva, con una federación o un programa, lo que sea. O puedes acabar representando Callaway, si es que eso, la vida te va llevando. Y nunca se sabe lo que vas a hacer, macho, lo que estábamos diciendo, pero desde luego lucharlo. Es cierto, ¿no? Una de las cosas que hemos hablado muchas veces, se lo he comentado a Mariano, es que una de las cosas que sí he visto muy buena en ti, ya aparte que te conozco desde que eras niño, la madurez que has tenido a la hora de pegar el salto, teniendo tu base hecha, ¿no? Tu estudio, y yo animo a todo el mundo que se quiera dar ese salto, que tengas una segunda opción, porque el deporte tiene fecha de caducidad. El deporte muchas veces no es para toda la vida, y en un momento determinado, una lesión, cualquier historia, te troca los cables y no tienes plan B. Tener tu carrera y tener esa formación
también te, mentalmente yo creo que incluso ayuda, ¿sabes? Porque no sí, te ayuda. Sí, yo creo que... tampoco. Claro, sí, te puede liberar un poquito en el hecho de eso, pues a la hora de competir, de sobre todo de los malos resultados, que diga, bueno, oye, yo estoy aquí de paso, como que digamos, y consigo que sea algo permanente, genial. Y si no, pues habrá otras formas de vida que seguramente van a ir más de feliz que de bueno. Siempre, siempre hay otras posibilidades, gracias a Dios. Así que bueno. En esta vida o te reinventas o te extingues, o sea que más vale que te reinventes. O te pega el coronavirus, pero esta es otra historia. Hombre, en reinventar está Mariano, ¿eh? O sea, la vida de Mariano es una reinversión continua, ¿eh? Cada bueno, cosa bueno. Marcel lo tiene él, ¿no? Es que me va tocando, macho, ¿yo qué quieres que le haga? Voy a hacer una sesión de estas que se hacen ahora últimamente, ¿no? De... que al final explica cada uno su vida, o sea, no es que haga otra cosa. Sí, hola, hola, interesante, ¿eh? Hola, soy Mariano y soy raro, ¿no? Es el sí, tema. Oye, contarme más cosas, cuéntame tú también, José Miguel, ¿cómo andas en el campo? ¿Qué es lo que tienes por delante estos días en Golf Pozo Blanco? El mejor golf del mundo mundial, de rodeado de jamón de lo mejor del mundo mundial, ¿eh? La verdad que el jamón está espléndido. Eso es. Ahora hemos hecho lomo de orza para ahora la temporada esta, hasta el invierno que viene, y la verdad que está rico, rico. Ya hemos cogido algún cachito y se pega la orza, por decirlo de alguna manera. Y nada, en el gol pues hemos cerrado un acuerdo con el club de pádel de aquí de Pozo Blanco para hacer una campaña de un curso de iniciación, como venimos haciendo con el tema de la Federación Española, subvencionando 20 euros de los 25 que vale el curso de iniciación, o sea, solamente tiene que pagar 5 euros, para todos los que juegan al pádel en Pozo Blanco, donde te metes en la página Hola Gol y metes el código promocional Gol Pádel y reciben la gente del pádel pues un cursito de iniciación por solo 5 euros. O sea que más fácil y más barato, es cierto, de 5 euros. De hecho, la idea que estamos dando, porque esto viene a través de alumnos que tengo que juegan al pádel y tal, es hacer un día un campeonato de golf pádel. O sea, y hombre, yo creo que esto lo puede venir a alguno la idea, incluso bien, escoger una persona que juega al pádel con uno que sí juega al golf, pero sin embargo, el que juega al pádel no juega al golf y el que juega al golf no juega al pádel. ¿Vale? ¿Y a qué juegas? De manera que juega al pádel, cuando juega al pádel con este de gol, le ayuda a jugar al pádel y luego viceversa. Y luego parejas también, de que hay gente que jugamos al pádel y al gol, que nos podemos juntar y hacer esas dos categorías. Y yo creo que la viceversa, esa que has dicho del que no juega al gol, va a ser muy complicado, ¿eh? Sí. Pero bueno. Sí, ese va a ser complicado ya, pero bueno. Pero eso, que más o menos creo que está la gente interesada y ahora esta semana se han incorporado 3 nuevos y otros 2 que han terminado esta semana el curso de iniciación y van a continuar hasta final de trimestre y para el siguiente trimestre. O sea que ahora viene la época nuestra buena. O sea que aquí ya hasta las 7:30 casi se está viendo. Ya empieza. En todos lados. O sea que ahora empieza la época de empezar a aprender a jugar al golf y a disfrutar de este deporte. Yo creía que ibas a jugar con hierro 7 y con bolas de golf al pádel, macho. Hubiera sido un éxito, destrozado todo. Anoche estoy jugando al pádel y ahora que he dicho hierro 7, tú sabes que le he hecho hoy a los polluelos que tengo. Pues yo los digo porque ya tienen 17, 18 años, ¿sabes? En la escuela le he quitado el drive y solamente he dejado el pad, el 9, el 7 y el 5. Y han tenido que hacer 4 hoyitos. Y 2 de ellos para el 5. 2 para el 5, un par 4 y el par 3. Solamente con esos 4 palos. ¿Y a pata coja también? ¿O a ella no les hacía la putada? ¿Qué? A pata coja andando por el campo también. Todavía sí que me tiran el palo a la cabeza. Me gusta hacer esas cosas sin rarilla. Como que a lo mejor la fuera de calle, como aquí las calles son anchas, por la fuera de calle de out. Para obligarle a jugar por más cerrada, porque este campo pues tiene mucho perdón. Guardar el drive en la bolsa, jugar un día con los pares, con los hierros pares, otras veces con los hierros impares, porque al final muchas veces te acostumbras a jugar en el mismo campo
y es monotonía. Al final termina, como yo digo, aburrido de jugar. Sí, siempre lo conoces demasiado bien. Claro. Y de esa manera, pues, siempre es más ameno y cada vez el campo es diferente en esa, de, ese, de esa manera de hacer. A mí me gusta cambiar las salidas también. Eso lo vi el otro día en Tontello. Curioso. El hoyo 2, que es un par 3, en la primera vuelta tiene una salida en un lado y en la segunda vuelta la tiene en otro sitio. Y el hoyo, creo que era el hoyo 6, el hoyo 5, perdón, 5 y 16, le pasa lo mismo. Han hecho dos tees diferentes, como un campo de 9 hoyos, para sin hacer al final estar haciendo un campo con 11 hoyos. Sí, es que yo creo que ayuda, ¿no? Te entretienes un poco. Si eres asiduo de un solo campo, te entretienes un poco así, por lo menos, ¿no? Oye, estamos ya en el tiempo. Lo dejamos aquí un momentito, oímos los consejos y volvemos a la última parte. ¿Os parece? Y no por ello menos importante. Pues ahora, y no por eso lo menos importante. Ahora volvemos enseguida. Escúcheme los consejos que comemos de ello. Gracias. A ver si ponemos un jamón o algo, que siempre ayudará. Chao, hasta ahora. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un mega profesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su handicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lynx. Del Lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Que no lo has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas se escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Nada forzado, ya lo has visto. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf?
¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Escucha, le va a gustar. Coaching Golf, Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista, y su página web, soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? A Hit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. A ver, aquí estamos, última parte y con coletilla. Y no por eso menos importante, ¿verdad, José? Que yo lo digo siempre. Me tengo que buscar otra porque ya está siendo demasiado... Y yo creo que hasta me la van a imitar, como no cambie. Esto, ¿qué os quería decir yo? Tú tenías algo que decir. Además, tu hermano también estaba muy, muy enfurruñado con eso el otro día, y con razón. Tu hermano, la verdad es que mandaba un mensaje muy, 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 muy sentido. A ver, si José, cuenta el tema. Pues nada, mandar un mensaje de apoyo a Pablo Martín Benavides, que bueno, hemos coincidido en la selección andaluza, con la concentración de la andaluza de mi quinta, y la verdad que me toca, porque bueno, por desgracia a nivel personal también tiene una situación parecida, de no poder disfrutar de mi sobrino, y entiendo como padre también el sufrimiento de no ver a tu hijo durante más de 2 años y medio y no poder ver esos pasos, esos, como andaba, como decía él, ¿no? Esos pasos, esos dientes que empiezan a salir, y la verdad que mantener un apoyo porque se lo merece y que siga luchando, que al final una cosa sí está clara, que ella quiera o no, su padre es su padre, y eso no puede cambiar nadie, o sea que mucho apoyo y nada, que así sea, que pueda solucionar ese problema, porque le ha jorobado su vida personal y profesional, yo creo, le ha hundido completamente. Sin merecerlo, porque vosotros que lo conocéis, habláis todos muy bien de Pablo Martín Benavides. Sí, yo llevo conociéndolo, digamos, más en Málaga los últimos dos, tres años, y es verdad que, o sea, parte de eso es que le ha afectado a nivel tanto personal como profesional. Si es que era posiblemente el mejor proyecto de golf español que se recuerda desde posiblemente incluso mejor que Sergio en ese aspecto. Sí, sí. Y es increíble cómo la vida te puede cambiar en un momento dado, y lo ves y intenta muchas veces, yo he tenido muchas conversaciones con él y oye, intenta mostrar tu apoyo, que nunca viene mal, pero el hecho de eso, de que su situación haya cambiado en todo este tiempo, no es justo, por supuesto, tanto para él como para su familia y para la gente que lo rodea. No es justo que no puedan disfrutar de su hijo, y que
su madre no pueda disfrutar de sus nietos, por ejemplo, o su hermano no pueda disfrutar de su sobrino. La verdad es que es algo que sobre lo que reflexionar, pero yo creo que todo el mundo, y todo, incluso todos los países, debería ser así. Sí. ¿Cuántos años lleva con esta historia ya? ¿Lo sabéis? Pues según habla, más o menos, pues el chico tiene, el grande tiene 5 o 6 años, me parece. Sí, Max tiene 6 años, la niña tiene 2 y medio. Sí, yo creo, bueno, sí, unos 2 y medio tendrá desde que nació la segunda hija. Bueno, su segundo hijo, que es Alba. Claro, le ha hundido la vida. Es un verdadero problema, porque además un tío joven, es de tu edad, ¿no, José? De 86. Estamos hablando de un hombre que era un gran proyecto, que los dos lo decíais, quiero decir que era pues posiblemente mejor que Ran, ¿no? Y podía haber hecho mucho más. Yo todavía te digo que yo te puedo decir que lo he visto entrenar y lo he visto pegar bola, y yo te digo que incluso mi entrenador, que es su mejor amigo desde pequeño, que muchos otros ejemplos que te pone, que me ha puesto siempre, es Pablo, porque es que lo hace, tiene una facilidad y una suerte, digamos, de hacer cosas como de pegar golpes y de hacer X cosas que son necesarias para pegar golpes que no los pegaría nadie. Claro. Y él es capaz de hacerlo. Ahora se ha ido la conexión. Mira, si yo te estaba diciendo, José, que andabas con problemas de conexión, ¿eh? Se ha ido un poquito la conexión, ahora ha vuelto. No se ha notado porque como tú lo tienes grabado en casa, no se te ha notado, ¿eh? No se va notando. Que el otro día subió un vídeo con un drive Ben Hogan de madera, con el Transman, pegando 286 metros. ¿Ah, sí? Un drive de madera. O sea, es que... no, eso es que otro es complicado, otra cosa. El sonido que tiene, el paso por bola que tiene, que es otro mundo. Y que eso, que un talento así se haya visto truncado todo por un hecho tan tan duro como es que no se paren de su hijo, pues... Claro. Pues, sinceramente, hablando en plata, digamos, es una mierda. No es otra cosa. Así es, o sea, tú estás unido a él porque estás en el mismo club o próximo en donde estás, ¿no? Sí, claro, yo eso te digo, llevo 2 o 3 años, no todos los días, pero intermitentemente he jugado varias vueltas con él, está pegando bolas con él un montón de veces. Y es que lo ves que cada poco, cada tiempo que pasa, pues lo ves más jodido, más sufriéndolo más. Y pues mira, yo creo que este ha llegado a un punto de inflexión que a lo mejor es muy positivo para poder visibilizar el problema y que se dé de verdad voz a esta situación que está pasando. Es horrible. La verdad es que también te digo más, que sirva a los padres que tengan esa situación, que la luchen, que la comenten, que no pasa nada por qué decirlo, ¿eh? Que parece que aquí solamente las madres son madres y los padres no tenemos derecho a ser padres. Y los padres también sentimos, igual que las madres. Efectivamente, eso es verdad, pero ahora no es políticamente correcto esto, es de risa, pero bueno. Esto, ¿con qué se ha casado este hombre? ¿Con qué origen tenía esta señora como para que no le dejen, pueda conseguir no dejarla? Sueca, y no le deja ver a los niños. No ha tenido, no sé si tuvo de 33 visitas que pudo tener, tuvo no sé, 30, 31 cancelaciones. O sea que... Incluso cancelaciones de llegar allí, de plantarse en Suecia y que le digan, oye, que se ha cancelado la visita con los niños. De verdad que eso, cada poquito, cada tiempo que pasa, domina más y está más jodido, está mal. Es que al final llega un momento en el que es que no es persona, digamos, es como alguien que al que se le ha arrancado la vida. Efectivamente, digamos. Se le ha arrancado la vida, efectivamente. Estamos hablando de que no es un país del tercer mundo, estamos hablando de un país de puntero europeo y que consiguen bloquearle el paso a un hombre de otro país puntero y más grande incluso, e importante, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Es increíble.
Esperemos que lo pueda arreglar y que pueda recuperar su vida, sobre todo sus hijos y también su vida profesional, ¿no? Esperemos. Claro, como si lo supera. Después de, al final, que donde no se sacan fuerza, tu hijo te la saca. O sea que, sí, que seguro que sí que va a luchar y yo le animo a que luche, ¿eh? Que no hay cosa más bonita que tener un hijo y luchar por él día a día. Bueno, yo en mi caso no sé mi padre si le di tanta alegría, pero esta es otra historia. dos minutos y nos vamos. Contadme. Pues yo quería comentar lo que, coño, que nunca juego. Y esta vez hemos estado hablando antes que este año me voy a tirar para adelante y voy a jugar en el circuito de aquí de Andalucía de profesionales. A ver si soy capaz de bajar de handicap. Yo creía que ibas a jugar el de pádel, El de pádel no, eso es otra historia, Eso, como tú dices, eso fíjate. Bastante tengo ya con el Go. Bueno, pues oye, vete contándonos las pruebas y vete contándonos la situación y así vamos hablando contigo. Y bueno, y Víctor lo va a jugar también, las pruebas que pueda, supongo, ¿no? Yo sí, yo todo lo que sea competir, además a nivel andaluz, que siempre es como un poquito más familiar estar con la gente con la que, bueno, a lo mejor yo no tanto, pero con la gente que llevo conociendo mucho tiempo, amigos de mi hermano y mayores y tal. Siempre es bueno y además tengo entendido que hay muy buen nivel. O sea que genial, será buena piedra de toque. El primero en la escuela de Miguel Ángel. Sí, porque hay gente. Ya está puesto el 20 de abril. Luego el 18 de mayo con nuestro amigo Nacho de La Cañada, que lo tuvimos el otro día. Es verdad. Y luego ya el Merimar, el Real Club de Sevilla, Guadalhorce, La Estancia y la final del Lauro el día 12 de agosto, con la fresquita. No sé si se irán añadiendo algún torneo más. Pues en el Lauro pega, ¿eh? Pega el sol. Sí. Sí pega, ¿eh? Bueno, no es que nos pongan agua fresquita por los hoyos. Pues ahí lo dejamos, bueno, si queréis. Primero te tienes que clasificar, para la final. Bueno. La da por hecho, está convencido de que ahí va a estar. Vale. Si va a dos handicaps, a lo mejor sí, ¿eh? Sí, seguro que sí. Bueno, pues gracias por haber estado. Estamos en tiempo y vamos hablando, ¿no? Vete contando, Víctor, por dónde andas y a ver si podemos conectarnos incluso cuando estés por ahí, por los mundos de Dios, ¿vale? Si hay suerte y hay cobertura, que también esa es otra, ¿no? Sí, está un poco complicado. Por Egipto ya te digo que va a ser difícil encontrar. Bueno. Y esto, y José, lo mismo. A ti te vemos la semana que viene, si te apetece, como siempre, ¿te parece? A plaza de los que nos ven. Señoras, señores, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y gracias por hacernos líderes de audiencia en el mundo del golf. Ahí le queda. Ahí queda eso. Eso es todo, amigos. Gracias por estar ahí. Adiós, chao. Hasta luego. Y en Pozo Blanco, en Córdoba, José Miguel Fernández, que ya ustedes le conocen. Ahí va, tengo que parar aquí. Tenemos un problema. Coaching Golf Radio y Televisión. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista,
la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas. Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.